con todo un registro variado de invasiones y ocupaciones irregulares en Chavimochi que habrían involucrado a funcionarios de este organismo, traficantes de tierras y malos empresarios. Cualquier atisbo de irregularidad genera serias dudas. La nueva gestión del gobernador César Acuña intenta resolver el problema de la ocupación ilegal de terrenos. Sin embargo, esta no es tarea fácil. En esta coyuntura, el equipo de investigación de contacto fue alertado de aparentes irregularidades en la adquisición de un terreno de 2 hectáreas, ubicado en el kilómetro 586 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la Quebrada de León, y de inmediato comenzamos a vigilar esta zona. Stevenson Díaz Obando, propietario de la empresa de manejo Gran Piloto, es la persona interesada en ocupar este predio, ubicado en las tierras del proyecto especial Chavimochi. Díaz Obando cuenta en estos momentos con una autorización de la Municipalidad Distrital de Huanchaco para extraer agregados de construcción. Él denunció a través de una carta notarial enviada a Chavimochi el 23 de marzo de 2015 que venía siendo hostilizado por parte del personal de vigilancia de Chavimochi, que perturbaba sus trabajos de extracción de agregados en su cantera ubicada en área de quebrada. Sin embargo, las imágenes captadas por nuestras cámaras demuestran que en el lugar nunca se realizó ninguna actividad en la fecha que el empresario menciona en su escrito. Estamos, amigos, exactamente a las 3:25 de la tarde del 1 de junio y estamos ubicados en este terreno que tiene una dimensión de 2 hectáreas y está ubicado en el kilómetro 586 de la carretera Panamericana Norte y colinda además con el terreno que ya fue entregado a la empresa de transportes Nuevo California. Pese a que un empresario aduce tener posesión de estas tierras, nosotros hemos llegado hasta este lugar y hemos podido comprobar que en esta zona no existe ningún tipo de construcción y por lo tanto no existe ningún tipo de posicionamiento. Este terreno que sirve de cantera para alguna labor que se viene realizando en este momento no tiene posesión. Sin embargo, ya se iniciaron los trámites para que sea entregado al señor Stevenson Díaz Obando. Él es propietario de Piloto Móvil, quien tiene muchísimo interés de hacerse de estas tierras. Sin embargo, aparentemente las cosas no se estarían realizando dentro del margen regular, como lo pide la ley. Este programa logró acceder a un informe legal de Chavimochi del 27 de mayo de este año donde se trata todo lo concerniente a la presunta ocupación de este terreno. La sugerencia de tierras había solicitado opinión de los abogados del proyecto para saber si correspondía la procedencia o no del desalojo extrajudicial. Finalmente, la respuesta de la Oficina de Asesoría Jurídica se resumía en permitir la extracción, pero vigilando que ésta se desarrolle dentro de los límites establecidos, es decir, en tan solo 2 hectáreas. Además, se recomienda la sugerencia de gestión de tierras de respuesta a la carta notarial de fecha 23 de marzo de 2015 enviada por Stevenson Díaz, que como ya lo hemos dicho se refería a la perturbación de los trabajos de extracción de agregados, labor de la que sin embargo no hay ni el más mínimo rastro en la zona. Hemos grabado este predio desde el 25, 26, 27 de mayo, 28, 29, 30, 1, 2 y 3 de junio. Y usted nunca ha ocupado el predio. Cuando yo entro a querer hacer la labor, vienen los seguridad de Chavimochi. Los señores que están en la camioneta, vigilantes, yo no sé qué son. Esos señores vienen y a mí me hostigan. Señor, ¿qué documento? Le demuestro yo con documentación la que tenía. No, señor. Primero tiene que esto verificar Chavimochi. Entonces, ¿por qué el empresario mintió a Chavimochi? ¿De qué manera lo ayudaba a decir que sus labores eran perturbadas cuando en realidad no realizó ninguna? ¿Tiene realmente el empresario Stevenson Díaz Obando la intención de realizar labores de extracción en la zona? Son preguntas a las que se llega luego de conocer los puntos de referencia de este informe legal.
Información a la que hemos podido acceder de manera confidencial revela que el empresario Stevenson Díaz Obando, propietario de la empresa de manejo Gran Piloto, desea construir en el lugar una pista de evaluación de conductores. Él mismo dejó entrever que esto sería posible. Ahora, usted ha pedido para la ocupación de esta zona, ¿para qué? ¿Para qué labor? Cantera. Para una cantera. ¿En 2 hectáreas va usted a hacer labor de cantera? Es que no te pega más el no me tocó más. No me tocó más. ¿Usted no piensa construir ahí un nuevo local de piloto móvil? No sé, todavía no lo he pensado, eso tendría que yo ver posteriormente si hay la posibilidad. Si no, no se puede. Pero tiene la idea en todo caso. Claro, sería, ¿no? Pero mientras tanto yo sí lo voy a hacer voy a utilizar como cantera. Usted sabe que el tema de canteras se necesita en 30 hectáreas. Sí, pues, pero usted sabe que se empieza por algo, ¿no? Yo no puedo solicitar porque no hay ahorita terreno, posteriormente, seguramente si es que hay la posibilidad, se lo hará. Es decir, Stevenson Díaz gestionó este terreno para utilizarlo como cantera, sin embargo, pretendería construir aquí una moderna infraestructura en una zona prohibida y declarada intangible debido a que se encuentra en un cauce de agua. Todo esto respondería a muchas interrogantes, debido a que si Díaz Obando gestionaba las 2 hectáreas para la construcción de infraestructura empresarial, esta habría sido denegada en cualquier extremo. Sin embargo, y al parecer, el camino habría sido adjudicársela como una cantera. El informe legal en primer lugar dice que el pasado 17 de octubre del año 2015, José Tirado Ruiz, cuestionado jefe de seguridad territorial de Chavimochi y vinculado al tráfico de terrenos en este proyecto, llegó hasta la zona y emitió posteriormente un informe en el que daba fe de que había encontrado a personas con maquinaria pesada realizando labores en el predio y solicitó asesoría jurídica. Evalúe si el PECH debe prohibir o no la extracción de agregados. Pocos días después, el 23 de marzo, Díaz Obando envía la carta notarial para que frenen las perturbaciones. Estos 2 actos aparentemente nunca se habrían realizado. Es decir, desde hace meses atrás hasta hace algunas pocas semanas, no se realizó en la zona ninguna actividad extractiva. Ahora, pero si usted pide este terreno para una cantera y luego lo convierte en una extensión de su empresa Piloto Móvil o Gran Piloto, no es ilegal, no es irregular, porque usted lo pide para una cosa y finalmente lo construye en otra cosa. Mire, si yo lo solicito para cantera y hay alguna forma o algún de poder modificarlo o adecuarme, vale, pues si no, no. Esta información, que sería errónea, ha generado confusión en las oficinas de Chavimochi. Asesoría jurídica de este organismo pidió a la Subgerencia de Gestión de Tierras informe sobre la zona donde se viene extrayendo material para delimitar el predio. Lo raro es que en esta zona no se está extrayendo nada de nada.